¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy me encuentro rodando aquí sobre lo que es la Teziutlán Sur, del Cerro de La Paz, en la colonia de La Paz. Y vamos a rodar un poquito sobre lo que es Avenida Juárez. Y de la Avenida Juárez tomamos hacia lo que es Juan de Palafox y Mendoza. Esta colonia donde vamos rodando ahorita, pues está llena de comercios. Anteriormente era una zona residencial y ahora pues en su mayoría, yo creo que el 70-80% se convirtió en una zona donde vamos a encontrar comercios diversos, tanto como bancos, cafeterías, escuelas, hospitales, etc. Aquí en Puebla tenemos dos escuelas de cocina, uno que es el ISU y otro que es el Instituto Culinario México. Si pueden ver el edificio que está aquí al frente, ese es el Hospital La Paz. Y vamos a pasar aquí exactamente frente, aquí mero a mi derecha, es el Instituto Culinario México. Es una de las instituciones que orgullosamente mandamos desde Puebla, exportamos chef para todo el mundo. Aquí en este mismo cerro, por este camino que vamos, vamos a encontrar una de las emisoras de radio más famosas que existen en nuestra ciudad. Y llegando a siguiente semáforo, también vamos a encontrar lo que es el principio de la avenida Juárez. Ay, mira, aquí hay un compa, viene en su moto. Bueno, todo muy rápido aquí, este alto tuvimos suerte. Bueno, decía yo, vamos a rodar aquí. Hacia la izquierda vamos a encontrar frente a nosotros lo que es la Fuente de los Frailes. Cuenta las malas lenguas, o dice la leyenda urbana, que uno de nuestros presidentes municipales, dicen, nunca he tenido la oportunidad de bajarme, ¿va?, a comprobarlo, el dicho de la leyenda, que según esta fuente fue desmantelada pieza por pieza y que mandaron a hacer una réplica. Miren, ahí está la fuente. Es un monumento icónico. Y bueno, esto fue cuando hicieron el paso a desnivel que se encuentra en estos precisos momentos. Si se dan cuenta, a mi lado derecho y se encuentra el puente, es el paso a desnivel. Y dicen que se lo llevaron pieza por pieza y pues mandaron una réplica que se puso ahí. Quién sabe, la verdad nunca me he tocado o nunca he ido a ver las piedras. Si son piedras, es la original, no sé. Pero eso es lo que cuenta la leyenda. Aquí en esta parte de lo que es la Avenida Juárez, pues igual en su momento llegó a ser la zona de los antros por excelencia. Ya eso ya se acabó. Ya ahorita realmente hay comercios, hay restaurantes de lujo, muy buenos restaurantes, muy buena comida. Así que chavos, cuando quieran pasarse un ratito agradable con la familia, aquí hay muchos restaurancillos que están muy muy ricos. Restaurancillos, no digo por así en forma despectiva, o sea, es de cariño. Tenemos muchos restaurantes de corte, de antojitos pues típicamente poblanos. Y pues los invito, vengan, visítenos aquí de Avenida Juárez. Es una de las avenidas más importantes. De hecho, el único consejo que les doy previo a su visita, si es que vienen rodando en moto, es que lo hagan con cuidado, porque no sé a quién se le ocurrió adoquinar mal, mal adoquinado, no porque esté mal puesto, sino porque le dieron un acabado pulido. Y las llantas de las motos aquí, híjole, parece que vas patinando para todos lados, debes de tener mucho cuidado. Sobre todo si ustedes vienen en motos que tengan las llantas listas o sean deportivas. Hijo, me ha tocado ver que nuestros compañeros bikers se dan cada santo fregadazo, que bueno, es eso aunado a que pues la grasa que van tirando de los vehículos pues también hace resbaloso. Si se dan cuenta, aquí en esta zona las glorietas tienen pues un monumento, ¿no?, alusivo a un acto heroico que sucedió aquí en Puebla, o alguno de los próceres de la patria. Aquí en la Avenida Juárez, de igual forma se encuentran algunos edificios que son muy importantes. A ver si logramos ver por ahí la Porta Residencial es uno de los edificios que fue uno de los pioneros en tener un edificio interconectado en la parte superior.
entre pisos. Ahora, bueno, ya por ahí tenemos otros similares, ¿verdad? Pero creo que ese es el primero que hubo. Asimismo, esta misma avenida Juárez, donde vamos rodando, pues tiene, llegando de esquina, aquí donde está este restaurante, hacia la derecha está la UPAEP, una de las universidades también icónicas de la ciudad de Puebla. Bueno, les comentaba aquí, en la avenida Juárez hay muchos restaurantes, se dan cuenta aquí en mi lado izquierdo. También otro restaurante más, por ahí están los Bisques de Obregón. Bueno, vamos aquí rodando. Uno de los problemas que siempre tenemos en Puebla, siempre, y que es inevitable, no sé, es cultura general de nuestros amigos poblanos, es hacer doble fila, no respetar las zonas donde se supone que no te debes de estacionar. Carajo, bueno, ¿qué le podemos hacer? Ya uno se va acostumbrando, ¿verdad? A esto que le estoy comentando, pero bueno, no siempre es muy agradable. Y lo comento porque, bueno, no dudo que en cualquier momento de recorrido nos tengamos que hacer a un lado o dejar pasar. O bueno, a ver qué maniobra hacemos ahí para poder circular. Bueno, en esta avenida, una de las principales características es que en algún momento, hace algunos años, creo que ahorita todavía sigue, había aguas azufrosas. Entonces era clásico que llegaras a la avenida Juárez y oler a huevo podrido. De hecho, le decían que era la calle de los diablos, ¿no? O la avenida de los diablos por sus aguas azufrosas, o decían los apestosos aquí a los residentes. Estoy hablando de hace 20, 15 años, ¿eh? No hace mucho tiempo. Miren, les digo que aquí estos están estacionados en doble fila, caray, mira. Y lo peor de todo es que todavía si les dices algo se enojan. Y bueno, ni para filtrar, porque aquí el señor está ocupado. Pero bueno, está bien. Esto que vemos aquí enfrente es el Paseo Bravo. Bueno, ahora está a mi derecha. Aquí este Paseo Bravo, en su época de esplendor, tenía un mini zoológico y tenía muchos juegos mecánicos. Era la verbena la que se hacía aquí. El Paseo Bravo es por el general Nicolás Bravo. Dicen que aquí alguna vez vino Porfirio Díaz a hacer algunas diligencias a Puebla. Vino con su esposa y vinieron al Paseo Bravo, donde hicieron una gran kermés. Es lo que dicen, ¿verdad? Obviamente, pues hay que ver y corroborar ese dato histórico. De esa kermés o de ese paseo que hizo Porfirio Díaz se desprende que trajeron un zoológico que duró todavía hasta más o menos como a los años 80, 70, a finales de los 70, inicios de los 80. Recuerdo que alguna vez de niño me tocó ver ahí, cerca de lo que era ahora ese ex acuario, que había algunos flamingos, o creo que había un hipopótamo o algo así. Pero ya tiene muchos años, ¿eh? Ya tiene muchos años, la realidad. Ahorita con la modernidad, bueno, ya lo arreglaron, ya está más bonito, ya hay seguridad. Anteriormente, con tanto ambulante que existía ahí, híjole, estaba peligrosón, sobre todo que había muchas plagas ahí de ratas, ratones, cucarachas, etcétera. Pero bueno, ya ahora vale la pena darse una vuelta por acá. La iglesia que está a mi izquierda es una de las primeras iglesias también que se hicieron o se construyeron aquí en la ciudad de Puebla. Y si se dan cuenta, mano derecha está lo que nosotros llamamos el reloj del gallito. Ese reloj también aún funciona, ¿eh? Yo le calculo que mínimo tiene unos 300 años y funciona muy bien. Bueno, ya estamos aquí sobre lo que es la Juan de Palafox. Esta avenida es muy importante porque es la que divide así literalmente a la ciudad de Puebla en cuatro sectores. En el sector que estamos ahorita todavía es el sector poniente, pasando lo que nosotros llamamos la calle 5 de Mayo, se vuelve sector oriente. Hacia mi mano derecha es la parte del sector sur. Y hacia la izquierda es el sector norte. La edificación que está a mi izquierda es un hospicio. Aquí esta es una escuela ahorita, ya son secundarias, primarias, pero era un hospicio antiguamente. Y en su momento llegó a servir como
parte del gobierno. Y el edificio que está aquí a mi derecha, durante mucho tiempo fue la Secretaría de Gobernación. Una de las cosas que me gusta mucho de la ciudad es su arquitectura. Si podemos ver la arquitectura hacia el fondo, se darán cuenta que está mezclada entre la época porfiriana, la época, ahora sí que de la conquista, y la época del virreinato. Nos vamos a dar cuenta en su momento cuando era un edificio añadido o un edificio antiguo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una y otra construcción es muy notable. Podemos ver los que son de cantera, pues obviamente son de la época colonial. Y los que son ya de materiales de construcción, vamos a llamarle modernos, son edificaciones añadidas. Entonces vamos a ver parchada esta calle con edificios de tipo porfiriano, edificios que son modernos y edificios que son de la época colonial. Esta iglesia que estamos pasando igual esconde por ahí algunos tesorillos en su arquitectura. Entonces los más avezados y más ilustrados van a encontrar ahí diferentes motivos y algunos que otros mensajillos ocultos, que es un deleite de verdad entrar a esa iglesia y entender la historia que te están platicando, que no es una historia propiamente cristiana ni de la Biblia, es una historia que cuenta la fundación de la ciudad de Puebla y también cuenta cómo vivían en su momento los españoles que fundaron aquí la ciudad. Estamos llegando ya a lo que es ahorita la calle 5 de Mayo, de hecho ahorita la vamos a atravesar. Esta es la calle 5 de Mayo y aquí vamos a encontrar los portales. En estos portales, cuando se hizo la ciudad, se colgaba pues a la gente indígena porque en su momento era el castigo que le daban por desacato a la autoridad, es decir, hacia los españoles. Y los colgaban de esos arcos que vemos aquí, de ahí. Había ganchitos. Todavía por ahí podemos encontrar uno que otro de los originales de esas épocas de 1500. Y bueno, el clásico plantón que hay en todas las ciudades. Bueno, cuando hay plantón, lo hacen aquí en el Zócalo de la ciudad de Puebla, que está a mi derecha. Bueno, ahorita no se puede ver lo que es la catedral. La catedral está a la derecha. Me tapa por ahí hay unos puestecillos que, bueno, no vale la pena mencionar porque están invadiendo ahí el patrimonio histórico de esta ciudad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así somos. Mira, aquí están los plantones que les comentaba. Para mi gusto, no deberían de dejarlos, pero ok, ese es su derecho a expresarse y, pues, ni modo, hay que respetar. Aquí estamos pasando por la casa de lo que es el ayuntamiento y allí es unos muñecos que tienen ahí pintados, que es una burla que le hacían hacia los españoles, la gente indígena. Si se dan cuenta, la arquitectura es diferente. Y aquí se encuentra la sede de la iglesia de la compañía, esta que aquí estamos viendo, que hace muchos años ya se convirtió también en la parte pues histórica de la ciudad y sobre todo de la Universidad Autónoma de Puebla, que ahora se llama Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. O sea, de ser UAP pasó a ser BUAP. Antiguamente aquí pues salían los famosos porros. Ya se descentralizó, ya está ciudad universitaria, pero esta parte añeja tiene su historia. Miren, se dan cuenta aquí los contrafuertes de la iglesia son de 1500 y fracción. Y este callejón que vamos a llegar en esos pequeños instantes es el callejón de la fuga de Don Porfirio. Ese callejón aún todavía tiene por ahí una placa donde conmemora que cuando Porfirio Díaz, después de la batalla de 5 de mayo, fue capturado por los franceses, lo encerraron y se escapó por una ventana. Miren, aquí exactamente en esta esquina, doblando a la derecha, ahí es el callejón de Don Porfirio. Bueno, hacia mi parte izquierda, por esa calle que vemos ahí, ahí se encuentra el Parián.
Me parece fue uno de los primeros mercados de Puebla, donde ahora todavía se venden artesanías y bueno, pues es deleite para los turistas. Yo les recomiendo que cuando vengan aquí a la ciudad de Puebla y se quieren llevar un souvenir típicamente poblano, vengan al Parián. Ahí van a encontrar artesanías de todo tipo, sobre todo de la gente que es de la Sierra de Puebla, tanto la Sierra del Norte como la Sierra Negra, vienen aquí a vender artesanías y bueno, obviamente van a encontrar también cosas pues chinas que ya nos invadieron, ¿verdad? Pero bueno. Esto es el Boulevard 5 de Mayo. Esto antiguamente era el río de San Francisco que dividía la ciudad. Ya podríamos decir que la ciudad era una ciudad vieja y bueno, aquí le dejamos amigos. Posteriormente seguimos con nuestra charla. Pórtense bien, cuídense. Un saludo. Ya saben, hagan caso. Suscríbanse, por favor. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho y nos vemos, chavos. Cuídense. Bye.